Ahí está el inglés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Mario de Basiles TV. Pues hoy nos encontramos en una nueva aventura. Nos encontramos en Mercedes Umaña, Usulután. Hoy vamos a ir a un río. Por acá vamos a hacer una pequeña caminata. ¿Cómo se llama el río, mi amor? El río San Simón. El río San Simón. Así que va a ser una caminata aproximadamente de unos 6 kilómetros, ¿verdad? Para que ustedes conozcan y puedan venir cuando ustedes quieran. Ahorita pues me van a ver un poquito peludo, ¿verdad? Porque he estado un poquito mal de salud esta semana y hoy pues la verdad ni levantarme quería. Es que me agarró la tarde y me vine así todo peludo. Pero vamos a echarle ahorita a lo que es la caminata. Vamos a sudar un poquito, ya que dicen los doctores pues que sudar es bueno porque salen todas las toxinas del cuerpo. Así que ya saben, amigos, la caminata es buenísima para el cuerpo. Así que hoy aquí nos encontramos en Usulután, en Mercedes Umaña, y le vamos a dar ahorita a la caminata. Mercado municipal. Bueno, amigos, ahorita vamos pasando aquí lo que es el mercado municipal de Mercedes Umaña. Así que, amigo, si te está gustando este video, pues compártelo con tus amigos, danos un like y si eres nuevo en el canal, dale ahí en el botoncito rojo, suscríbete, es totalmente gratis. Así que por acá vamos a comenzar con lo que es la caminata. Vamos a llegar a lo que es el río San Simón, así que vamos a ver ahí, ¿verdad? Qué bonito el lugar que vamos a ir a conocer. Así que síganos viendo. Vamos con todos los poderes ahorita, con todas las energías, con toda esta gente linda. Vamos aquí con todo hacia el río San Simón. Vamos con todo, Alex. ¿Cómo te sentís? Bien, mal. Te veo en la pata y yo que vamos comenzando, no bregué, Alexander. Son 6 kilómetros más o menos aproximados. Amigos, si tú no sabes cómo llegar, pues si vienes desde San Salvador, aproximadamente son 85 kilómetros hasta aquí Mercedes Umaña. Pone ahí en Waze o en Google Maps Mercedes Umaña y te va a salir ahí con todo ahí en el mapa, ¿verdad? Para llegar hasta aquí lo que es el parque, luego nos dirigimos hacia lo que es el mercado municipal y agarramos esta calle. Así que ahí te queda el dato y cualquier cosa pues ahí estamos a la orden también. Ahí puedes dejarnos algún comentario ahí en la cajita de comentarios, amigos. Madre, mira, aquí podemos apreciar estas casitas antiguas, mira. Estas son las casas más antiguas que tenemos aquí en Mercedes Umaña. Y así, esta que tengo yo es de la sencilla, es color rojo. Bueno, amigos, aquí hemos llegado a un desvío. Vamos a agarrar a mano izquierda hacia la segunda calle poniente. Así que vamos a agarrar por la parte de aquí, siguiendo la calle. Son popos de junio. No, todavía están saliendo ya. Estamos en mayo todavía. Ah, estamos en mayo. Al fin, mira, un sonpopito de mayo. Casi a finales vinieron a salir, va. Sí, a finales, va.
Pero que pa' que sí, como es pavimento, pero ajá, de ver más. Sí, en la parte esa de la... De tierra. De tierra. ¿Está retiradito? Está retirado. San Simón. Es que es río de la hacienda, aquí era de Santanita. Ah, el río de la hacienda. Recto. No voy a agarrar ninguna entrada, ¿no? Que recto. Sí, nosotros la costumbre es caminar bien. Ahí está la piscina. Ahí se bañan en la piscina. Hay piscina. Ah. Sí, ahí le caen unos chorros. Mire, cascadas, es como sí, tipo hay cascada. Por todos lados. Oh, qué bonito. Mira, dicen que para allá son los auxoles, dicen. Ah, la parte de allá, los auxoles. Muy amable, gracias. Gracias, jefe, cuídese. Déjame meterlo donde, porque el pino tiene una parte honda y una parte también, pacha. Va, excelente, gracias ahí por el dato. Amigos, ahí en la parte de atrás que dejamos a mano izquierda es para ir a la parte de los auxoles. Allá se puede observar un poquito. Voy a darle zoom para ver si la podemos ver. Allá están, ve. Bueno, desde aquí hay una vista espectacular, amigos. Se puede observar toda la cordillera aquella de allá. Y al parecer, bueno, aquí están haciendo, o han hecho, mejor dicho, una cancha. Miren qué bonito. Bueno, amigos, ahorita pues el clima nos favorece, está bien opaco, con solo que igual va. Si nos viene el agua encima, ni modo, va, esa es la aventura, amigos. Como siempre he dicho, vamos con todo. A ver que lo que pase es lo que pase. Hay que, aquí vamos con la family. Vamos los cuatro con todo aquí también. Vamos a ver si llegamos hasta allá. Según nos dijo ahí, pues, un lugareño, pues hay pocitas, ahí le llaman piscinitas. Bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos en ese río. Pues también es que hay unas tipo cascaditas, así que vamos a ver más adelante. Y no olviden suscribirse para más videos como este, amigos. Así que continuamos con la aventura. Bueno, amigos, aquí hemos llegado ya a otro desvío. Hoy ya no vamos a seguir la calle que va aquí a mano derecha por donde viene el vehículo, sino que nos vamos a ir aquí recto. Ahorita ya estamos llegando casi a Santa Anita. Estamos aquí por la planta de bombeo que está arriba, a mano derecha. Bueno, hemos llegado a un pequeño charco por aquí. Algo bonito la pasada, amigos, así que vamos a tener que subir a la calle para luego irnos por ahí, porque aquí está mero yuca la pasada.
Sí, bien bonito. Y toda esa es Pitahaya. Qué bonito, amigos, este pueblo. Sí, es bonito. Sí, aquí como que es la hacienda. Aquí estamos ya en la hacienda prácticamente, ¿no? Ah, miren, amigos. Vale, después de llegar de aquí a la hacienda, vamos a seguir siempre por la calle. Porque dice. Mira la vaquita. Bueno, amigos, aquí vamos a la calle principal. Nos vamos a meter aquí, cabal, en la hacienda a mano derecha. Bueno, el nombre de Río San Simón se da gracias a una pequeña central hidroeléctrica que se encuentra y se llama San Simón. Río abajo encontramos la piscina Santa Anita. Por eso algunos le llaman Río Santa Anita. Bueno, amigos, ya estamos cerca de llegar al río, ya se oye. Así que para los amigos que son nuevos, ¿verdad? Suscríbanse a Basiles TV, pues es totalmente gratis. Así nos apoyan a subir más contenido como este y a llevarles más lugares escondidos de nuestro querido El Salvador. Así que danos un like y comparte con tus amigos para que más personas puedan conocer de este lugar bonito, ¿va? De esta naturaleza que está escondida aquí cerquita de ti en El Salvador. Bueno, si oye una caída de agua como un salto, vamos a ver aquí. Pero sigue espectacular. Y prácticamente nos hemos desviado del camino para ver lo que es esa caída donde nace el agua. Bueno, amigos, aquí hemos encontrado los nacimientos de agua. Miren, ahí se puede observar un nacimiento que, bueno, le han puesto unos tubitos ahí, pues se bañan los amigos de la zona, los que vienen allá de aquel lado. También se puede observar que hay un nacimiento. Y con mucho cuidado, amigos, hay que bajar aquí. Vamos ahí abajo. Aquí están los nacimientos, amigos, con todo, miren. Aquí pueden venir a dar la ducha. Bien heladita. Miren, amigos, ahí están los propios nacimientos de agua. Ahí está, ¿eh? En aquella parte también se puede observar. De allá de la roca está bajando el agua. Allá prácticamente de ahí nace el agua. De aquí en Usulután, estamos aquí en la hacienda. Vamos a ver si podemos bajar para mostrarles lo que es el chorro que está cayendo, ¿verdad? Que es como tipo cascada. Así que, amigos, cuando quieran aventurarse, pues aventúrense, que esto es lo más lindo y hermoso que se puede ver en la naturaleza. Aquí prácticamente se te va el estrés, te van los calambres, te va todo, amigos, en la caminata y aparte después de que venís a la bañada.
voy a bajar para enfocarles un poco la otra cascadita que está allá. Un poco liso aquí. Era algo complicado aquí la bajada, pero vamos a bajar para ver esa cascada que está aquí. Bueno, mi esposa se va a sacrificar por Basiles TV porque los demás no trajimos, ¿verdad? Solo ella trajo ahí un chorcito, así que démosle. Está helada, rica, va, fresquita. Está super helada. Dale pues. Amigos, en esta posita pueden venir a darse de aquí su refrescado baño. Ahí estamos, ¿ves? Con todo. Mi esposa está disfrutando de la naturaleza. Solo miren la cara que puso, ¿ves? Está helada el agua. Pero amigos, esto no es todo. Nos están diciendo que más abajo pues hay una como una piscina donde también se pueden dar la ducha, ¿verdad? Así que vamos a ir a conocer para dárselos a mostrar. Vayan a conocer, ahí nomasito está porque ya vienen los muchachos. ¿Está cerquita de aquí, va? Sí. Bueno. Y está temprano también. Sí. Tenemos que estar a las 3 de regreso. Cabal, está bueno, está bien bonito ahí abajo. Bueno amigos, retornamos a la calle. Vamos a agarrar por el lado de aquí. Pero vayan ustedes. Vamos a ir a conocer. Bueno amigos, si ha llegado hasta este punto del video, pues espero te esté gustando y gracias por ver los videos de Basiles TV en busca de lugares del Salvador, va. Es un poco cansado ya, no sé si me alcanzan a ver el sudor, pero cansa, aunque el sol esté opaco, pero la caminadita de 6 kilómetros pues es rica. Eso sí que me he sentido, como les mencionaba, verdad, estuve un poco enfermo esta semana que pasó. Es una gripe que me dio cuidado, amigos. Anda dando con todo esa gripe. Pero ahorita ya con esa liberación de toxinas al sudar, amigos, me he sentido relajado y en armonía con la naturaleza. Nos sentimos 10. Así que recuerden, esto es bueno por su salud. Pero continuando con el video, vamos a ver a dónde llegamos. A ver la poza que nos dijeron. O es una tipo piscina, según nos estaban comentando. Pero sin antes decir, si eres nuevo en el canal, amigo, y has llegado hasta este punto, suscríbete y así nos apoyas a seguir
subiendo más contenido como este, llevando más lugares bonitos de nuestro país, El Salvador, ¿verdad? Así que si tienes algún comentario también de este lugar, pues ahí en la cajita de comentarios, pues déjanos tu comentario. Si quieres que conozcamos un nuevo lugar también de tu localidad, donde tú vivas o de donde sea, pues dinos y nosotros haremos lo posible por ir, ¿verdad? Nace agua por todos lados, ¿verdad? Por todos lados nace agua aquí, va. Es que estamos, si vos te fijas, estamos en medio de las montañas. Prácticamente estamos en medio de la montaña. Sí, porque igual acá, después del río, hay montañas. Pero qué diferencia se siente, va, el ambiente, va. Bien, bien, como está el ambiente húmedo, bien rico se siente. Ajá, sí. Ay, bien, mire. Va, amigos, estamos llegando, miren, aquí lo han hecho tipo público. Porque no cobran, o sea, prácticamente es gratis, va. Y si tienes un camión o un carro 4x4, puedes venir hasta aquí, miren. Allá pueden poner sus hamacas a la orilla del río también. Cocinando ya para el almuerzo. Y esta supuestamente es de agua nacida también, ¿verdad? Ah, detrás del muro ese. Para que nadie se meta. Aunque mira aquí por todos lados, ve. Porque aquí viene también prácticamente de aquí, ve, otro nacimiento. Sí, han hecho como un pozo. Así como en el video que hicimos de Acapulco, ¿te acordás? Que hay una, hay un pozo también ahí, va. Ah, de donde llevan el agua. De donde agua. El, miren, una gran piscina. Sí, me imagino que debe ser hondo. Vamos a preguntar por aquí. Hola. Buenas. ¿Aquí se van a bañar ustedes? Sí. Ay, no, ya le ¿No es muy hondo aquí? No, va. Ah, sí, a la mitad les cubre. Prácticamente ahí es un pozo, miren, ahí han protegido con un muro para que igual vea el nacimiento de agua ahí, está protegido siempre. Imagino que de aquí llevan a las comunidades. Vea que aquí llevan de las comunidades, vea, agua. Sí, ajá, de nuestra primera vez que venimos. Ah, de veras, primera vez. Ah, vaya. Mire, pero está bien bonito este lugar. Nosotros primera vez también. ¿Ustedes son de aquí? ¿Para aquí cerca viven? Ah, el desvío. Está bien, vea. Pero mire qué bonito estos lugares, va. Estos lugares casi nadie los conoce. En estas suelas hay más. Ah, de veras. Ah. Rato vamos a ver si vamos por ahí entonces. Vamos a ir al campo. Y vas a llevar las flores. Para el pueblo, amigos, aquí vamos a ir dejando el video. Vamos en Rai. Así que si eres nuevo al canal, suscríbete, amigos. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo video.